Are you listening? Damn. Eo, que es lo que es FM Producción que les habla, y a continuación les traemos un nuevo contenido. Pero antes, queremos invitarte, como de costumbre, a suscribirte, activar la campanita de notificaciones, darle like y, por qué no, deja tu comentario a ver qué te parece el contenido. Porque el barbero te ha dicho de que la costumbre de que no se fía. La costumbre de que no se fía. A ti te lo hacen y te vienen cobrando al otro día porque te lo hacen con una gilet que hay que darle con un martillo para que pueda coger. Para que pueda coger. Esa lo que era, mamagüevo, tú en pantaloncillo. Cualquiera puede decir que esos son los seis anillos. Esos no son los seis anillos. Mi loco, oye lo que yo te voy a decir. Tú no sabes de tenis, tú eres un guanabí. Esos son los sin gato madre funcionado con los J Free. Oh, bueno, con los J Free. Esa lo que era, mi hermano. Esto que viene de Haití. Usted come mango ya, Magui. Y esos dientes, una gente normal no lo puede tener así. Claro que lo puede tener así. Cuando te hicieron el cerquillo, el barbero dijo, me la lucí. Me la lucí. Porque te lo hizo con un cuchillo y fue así. Y fue así. Ahora yo te voy a decir a ti que te voy a dar la luz. Hablando de me la lucí, si yo compré el vino, te la luciste tú, que lo tienes tú. Oh. Claro, que la tienes tú. Oh. Mira, para este té de vino he hecho agua con cachú. Yeah. Y se vio rojo. Mister Mua, a ti te están matando los piojos. No, no es nada. Yo te voy a demostrar que yo soy Mister Mua y tengo creatividad. En caso de que haya que comprar otro, ¿cuánto tú vas a poner para comprar? Claro que yo voy a poner para comprar porque yo tengo mi cuarto y yo lo puedo aplicar. Ajá. Pero yo te explico la verdad. En caso de cuando haya hacer el quillo, ¿cómo te van a recortar? ¿Cómo me van a recortar? Cuando usan bermuda así es que están rotos de verdad. Usted no tiene cartera, usted no tiene nada para pagar. Usted no tiene nada para pagar. Y esa espinilla que te salió, dime, ¿está casi al nacer? Te digo que lo que te guarda con una gilet. Tú me vas a dar con una gilet, me voy a montar la pura y óyeme lo que te voy a decir. Para tú dame con una gilet. Con una gilet le diste ahí. Oye lo que te voy a decir. Oye lo que te voy a decir. ¿Cómo tú te sientes después que la rubia se fue con J Free? Ha seguido con J Free. Esa loquera con la que tú saltas aquí. Tú ves, esos son los panas con lo que yo quiero vivir. Mira, yo te guardo una galleta porque yo quiero que en este free tú no te metas. Oye, tú no te metas. Di la verdad que tú tuviste con R8 para traer el profeta. Para traer el profeta. Y tú eres de los niños chiquiticos que todavía le encantan las yoguetas. Si tú quieres nada más abre la boca para yo, que yo te la meta. Mira, este una vez estaba en una siembra. ¿Y tú sabes qué le daban cuando chiquito? Batida de almendra. Batida de almendra. Eso es para que no te ofendas. Dale. Hey, batida de almendra. Y esa loquera que tú tienes, mi hermano, de que batida de almendra. De que batida de almendra. Si tú cuando una gente tiene piojo hasta te le traga la liendra. Te le traga la liendra. Mira, mi termoa, yo dudo que usted se prenda. Yo dudo que usted se prenda. Eso dice Supreme, pero dice Supreme reprenda. Y esa loquera. Mejor saca la lengua para afuera. Mira, yo quisiera pedirle a Dios un deseo y es que tú te mueras. Sí. Ya, última, mírate, último flow. Mira, pero... 3, 2, 1, tiempo. Y es que yo me muera. Mister Mua, saca la lengua para afuera. Saca la lengua para afuera. El que te hizo ese cerquillo, nada más te diciendo que el Señor no me quiera. Que el Señor no me quiera. Ah, pues tú quieres decir que el Señor no te quiere. ¿Y cuál señor es ese? Es un señor que le gustan los hombres, no las mujeres. Ay, Dios mío. No las mujeres. Mister Mua, di la verdad que en tu casa a ti nadie te quiere. Dios mío. A ti una vez tu mamá te quería y te abandonó después que te le robaste una alcancía. Mira, yo te lo digo poquito a poquito. Y a ti yo hasta te debilito. ¿Tú te atreves a decir que a ti te quieren en tu casa con ese flow y ese vinito? Con ese flow y ese vinito. En tu casa hace tanta calor que hasta paran matando mosquitos. Matando mosquitos. Mister Mua, y esos tenis te los regaló Gambi. Eso no es nada. Tú estás muerto de por vida. Y es que tú estás lleno de sida. En tu casa no matan mosquitos. Deja que los mosquitos se den vida. 3, 2, 1, tiempo. Mi loco, en tu casa no hay abanico. En tu casa son adictos al perico. Son adictos al perico. Y se rumoró que tu mamá sigaba con Kiko, flow. Eso no es nada, yo te doy problemas. Y yo te vine a dar problemas. Tú trabajas cargando arena. En tu casa hay abanico, abanícame la ñema. Abanícame la ñema. ¿Tú sabes cómo te dicen por su barrio? El super mamañema. Así te dicen en tu barrio.
tú tienes un flow extraordinario. Un flow extraordinario. Te voy a decir una vaina, deja tu loquera. Si cuando tú naciste fue con una ñema y el doctor dijo, no dejes que suelte la tetera. No dejes que suelte la tetera. Cuando tú naciste el doctor dijo, deje que esa mierda se muera. Tíralo para el piso, que tú pareces un machetero del Valcarrizo. Vamos, flow ahora. Mira.